Este es un pequeño poblado al que se accede tras una larga jornada por caminos difíciles. Un lugar donde la pobreza, la distancia y el atraso son algunas de las causas de los problemas que afectan a sus pobladores. Amacuriad está lleno de limitaciones. Las necesidades rebasan la capacidad de ayuda de los misioneros que sirven en esta región. Aquí, cada amanecer es un día más, una esperanza más. La parroquia de Amacuriad, que se encuentra al oeste de Kenia, a 600 kilómetros de Nairobi, y pertenece al distrito de Alale, en la frontera con Uganda, fue fundada en 1984 por los misioneros combonianos que ya visitaban la zona desde años atrás. En esta parroquia, la mayoría de sus habitantes pertenecen a la tribu Pokot, un grupo seminómada de la zona. Los misioneros se han preocupado especialmente de la evangelización, educación y salud. El motivar a la gente para que aprenda a leer y escribir ha sido un medio para que la palabra de Dios llegue hasta el espíritu de los Pokot. La misión ha creado internados para que los niños y niñas no tengan que desplazarse desde zonas distantes y reciban una enseñanza continua. Además, les proporcionan materiales escolares y comida. En esta realidad que muchos ignoran, pocos extienden su mano para ayudar. Uno de ellos es el padre Tomás Herrero, quien guía al equipo de vida misionera donde la hermana Gabriela Vangeli, que junto a otras misioneras conviven día a día con los problemas de los Pokot, y a quienes tratan de ayudar a través de diversas acciones, como el poner en funcionamiento un pequeño dispensario médico. Malaria. Tenemos aquí malaria y ahora tenemos tantos casos de tifoidea. Es por el agua sucia. No tienen sanitarios, entonces usan como sanitarios esta especie de ríos secos. Y cuando llueve por aquí pasa el agua. Ellos cogen el agua y es agua sucia por haber usado estos puestos como sanitarios. Son estos perros callejeros que traen la rabia y la gente tiene miedo porque yo mismo he visto un chico que se contagió de rabia y ha muerto. Y ahora tienen tanto miedo de esto. Casi de bambini con diarrea.
Después tenemos tantos casos de niños con diarrea debido al agua sucia y hemos terminado el suero hidratante. Necesitamos el suero para los niños, para salvarles la vida, porque si no, se deterioran. Es un trabajo grande. He visto cómo han muerto bebecitos, niños pequeños que los trajeron ya asfixiados. Algo así, nacen en casa, no vienen tantos a dar a luz acá. Entonces se dificulta, se hace un parto difícil. Y cuando llegan acá, el niño está ya medio asfixiado y se trata de hacer algo. Pero ya no se puede porque son bebecitos nacidos ese día o de 2 días. Así entonces nosotros aquí tratamos de salvarlos con lo que podemos y cuando mueren, claro, no, nos da pena, mucha pena. Vamos a conocer un caso muy especial. No sabemos los detalles. Parece ser que un niño, una niña, ha nacido 7 meses, pero están haciendo lo posible y parece ser que se ha salvado. Es raro encontrar adolescentes como esta niña que apenas ha cumplido los 15 años y es madre de un bebé que nació a los 7 meses de gestación. Gracias a la intervención oportuna de la hermana Gabriela, el infante sobrevivió pese a la limitada infraestructura del centro. La piccola era piccinina, piccola. Esta es la mamá. Trajeron a esta pequeñita, nació prematura. Esta chiquitita tiene 1 kilo y algo más, y la mamá tendrá unos 16 años. Entonces la pequeña era una chiquita, pequeñita, muy pequeñita, y es casi 1 mes que la tenemos aquí. Esta pienso que nació de 7 meses y los padres ni siquiera saben. Cuando le trajeron acá tenía 2 días de cuando nació en su casa. Era 1 kilo. Y 3, y ahora ya tiene 1 kilo y 8, y ya en la semana le mandamos a casa. Ahora ya ha empezado a lactar de su mamá. Cuando son prematuros hacemos así, los metemos aquí. Como la luz no hay, entonces con las fundas de agua caliente, cogemos las fundas del agua, las sujetamos así, cogemos el agua, le cubrimos con la cobijita de lana y tratamos de tenerlos apartados, que no tengan contacto con los enfermos. Así primeramente le hemos dado esto porque no podía lactar. Cuando ya podía hacerlo le dimos a la mamá, pero cuando a veces se cansa tenemos esa botella y le damos la botella a la mamá para que ella le dé. Me siento muy contenta y agradecida con la hermana Gabriela porque salvó la vida de mi hija. Ella junto con otras hermanas no dudaron en ayudarme, aunque el dispensario estaba cerrado. Si no hubiese sido por ellas, mi hijo ahora estaría muerto. Mi bebé se llama Heiko porque nació en la mañana.
caso es de una muchacha, un bebé en Siete Mesinos. La señora aquí era la abuela. Con el bebé en Siete Mesinos, la trajeron aquí cuando apenas acababa de nacer. Y la hermana del dispensario pues intentó darle vitaminas y aumentar un poco más la sangre, etc. Siempre en algo muy improvisado. Mantenerla siempre más caliente porque claro, en sus cabañas no hay tanto calor. Y pues mirar que la madre pues dé pecho bien al bebé, pues una niña muy, muy, muy joven. Y para tener más mejor cuidado y seguirla mejor, pues le cedieron esa habitación de aquí, que sería una sala de espera, porque lo de ahí dentro sería el paritorio. Y aquí está, desde hace ya un mes. La ayuda que brindan las hermanas en este dispensario es vital. Sus conocimientos de medicina permiten asistir a niños de todas las edades, madres, jóvenes y ancianos, que llegan buscando alivio a sus dolencias. La monja también tiene un programa de cuidado antenatal. Las madres vienen para que inspeccionarlas una vez al mes en varios sitios. Aquí vienen también una vez al año, una vez al mes. Y luego también se llega a los bebés por 3 meses o no, por 6 meses y reciben una serie de vacunas, sobre todo contra la poliomielitis, que aquí era muy fuerte antes, de modo que los bebés, pues no, los niños no tengan problemas con las piernas. La mayoría de las muertes infantiles se deben a partos prematuros, asfixias durante el nacimiento e infecciones de las madres. Entre el mes y los 5 años de edad, los niños son más vulnerables. En esta etapa, gran cantidad de fallecimientos son a causa de neumonía, diarrea, paludismo, sarampión, malaria y sida. Pero también la ignorancia de su gente provoca escenas dramáticas. En esta ocasión, una de las tradiciones de los Pocot ha puesto en riesgo la vida de una pequeña niña. Los misioneros ponen todo su esfuerzo para tratar de salvarla. Aquí está la tradición antigua de que quitan a los niños los 2 dientes incisivos inferiores y les cortan todas las encías, de modo que no crezcan otra vez. Es tradición, ya se hace menos que antes. Entonces, la tradición antigua era es tener espacio para poder alimentar a cualquier persona adulta que por causas de enfermedades o tétano, sobre todo el tétano, no quieren comer. Entonces, al tener espacio aquí entre los dientes, les daban leche a la fuerza para que al menos tuviesen algo para comer. Se intentó salvar la vida de esta niña, pero minutos más tarde, el llanto de una mujer desconsolada se escucha a lo lejos. Es la madre de aquella pequeña que no resistió y lamentablemente murió. Plan de educar a las ancianas para que no lo hagan o educar a que ayuden a las madres a dar a luz bien. El problema es que, como ven aquí, hay muchos enfermos y no hay trabajadores suficientes como para poder hacer educación a las ancianas de las aldeas
para que tengan cuidado de los niños como antiguamente, pero sin las prácticas que eran, vamos, que eran malas para la salud de los niños. Pero nos falta tiempo. Tiempo y medio, pero no se puede llegar a todas las cosas. Queremos contarle algo que nos ha tocado vivir. Por una parte, una gran alegría, porque al dispensario de Macuriat llegó una niña de 7 meses, a punto de morir, y la monjita, con los poquísimos medios que tenía, una bolsa de agua caliente, una cobija y alguna cosa, pues ha conseguido crear lo que sería una incubadora, y la niña se ha salvado. Llegó con un kilo aproximadamente, 1 kilo y 200 gramos, Hoy la niña ya pesa 1 kilo 800 gramos y consigue mamar directamente de la mamá. Una gran alegría por esto. Pero, lamentablemente, salíamos de escuchar esta historia tan bonita y encontramos la desesperación de la monjita, la misionera, que peleaba con la mamá porque, según la tradición local de los Pokot, a otra niña le han sacado los dos dientes, y le han cortado la encía, por unas tradiciones locales, para evitar una diarrea. Lógicamente, le han traído ya cuando estaba casi muriendo. Hemos grabado este momento, donde llega, donde intenta ponerle el suero, donde se le intenta dar un poco de líquido, donde intentan salvar a la niña. Después de intentar conseguirle la vena por un lado o por otro, nada, no han conseguido. Y han seguido allí la enfermera, la misionera y algunos más intentando salvar a esta niña. Nos retiramos para ir a grabar otros temas y vemos que pasa llorando la mamá desesperadamente porque la niña acaba de morir. Me contaba el misionero que cuando a veces intentan dar cursos para prevenir estas cosas, después vienen emergencias, tienen que dejar el curso, ir a dar estas, acudir a emergencias. En resumen, hermanos, un pueblo que necesita ayuda de todo tipo. No tiene incubadora, no tienen los medios para poder atender una medicina preventiva. No tienen medios para atender la epidemia de rabia y de una serie de cosas que tienen ahora, de diarreas y de cosas. Estas son las sensaciones que tenemos en este momento. Impotencia, dolor y un clamor que, una vez más, desde África, grito al mundo entero. No es justo que nos quedemos de brazos cruzados. En el dispensario médico de Macuriat, el presente es el regalo más importante. Es el paso a un posible nuevo día. Es la esperanza y la fe que se juegan a diario el encuentro con un mañana mejor.